Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Calarca, departamento del Quindío. Vamos a visitar una familia particular, una familia cafetera, normal, de hace muchos años, normal, de varias generaciones, normal, pero que le buscó la comba al palo y no adivinan qué fue lo que desarrollaron: innovación, desarrollaron tecnología, desarrollaron un producto supremamente extraño para todos los que conocemos el negocio del café, pero que puede tener un excelente posicionamiento en el mercado y al final solucionarles la calidad de vida. Entonces vamos a hablar de la preparación de conservas a partir de la cereza del café. Una señora hace muchos años... Empezó a hacer estas conservas y apenas ahora las ha sacado a la luz pública. Y nosotros, en nuestra función de mostrar las cosas buenas que hace la gente del campo, hemos venido hasta su finca para mostrarles a ustedes toda la historia de esta familia. Buenos días. Estamos haciendo este programa desde la finca Campo Alegre de la Vereda Bohemia. Estamos presentando la forma en que yo me conseguí la finca, cómo trabajé para conseguirla. Y cómo me ayudó el Comité de Cafeteros y el Bancafé. Lo que fue el Comité de Cafeteros y el Bancafé fueron primordiales en, en, en la ayuda, porque ellos fueron los que me hicieron el, el, los créditos. Eso a base de créditos que yo conseguí en la finca. Ellos siempre estuvieron conmigo en todo, en todo momento. Inclusive que de Bogotá vino una delegación exclusivamente a mirarme la finca y me dijeron: Aníbal, usted por, en ningún momento vaya a vender la finca. Esta finca no la vaya usted a vender porque esto, esto es una joya, mire que estamos aquí plantados al frente de toda Armenia, mire que el, Armenia lo tenemos aquí al frente, está bien a la vista Armenia, estamos en la, a mediaciones de los dos caminos, estamos en la mitad de la carretera para Calarcaida y, y para Armenia, por este lado subimos a Calarcá y por el lado derecho salimos a Armenia al parque cafetero, total de que yo empecé a trabajar y... Hemos hecho, hecho una labor siempre a beneficio de, 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 del hogar, de la finca, de los hijos. Lo que he conseguido lo he conseguido, es trabajando. Esta finca, está, esta finca son seis cuadras de tierra y está cultivada toda en café, en frutales. Es un suelo, un suelo negro, blandito, húmedo, que se produce todo lo que usted siembre. Si usted siembra café, le produce, si le siembra lo que sea, le siembra pasto, también le produce pasto. Yo conseguí la finca en esa época cuando <coughs> la bonanza cafetera. Yo cuando se administraba yo una finca, la administraba en compañía. Y cuando eso era tan rentable, administrar una finca en compañía, que me quedó, me quedó siempre adelantos para, para meterme con esta. Y una cuota al principio, para pisar aquí. Y luego hice una permuta con una amiga mía a una casita que yo tenía. Y, y así fue que yo me hice a esta tierra, trabajando. Y empecé a, pues, a hacer hice la permuta y luego seguimos trabajando. Ya, ya el comité bajaban. Yo les dije, al comité, ya empezamos a hablar con los del comité cómo era el trabajo. Entonces me dijeron, oiga Aníbal, nosotros le vamos a ayudar. Nosotros le vamos a ayudar a pagar esa plata, a hombre. Le vamos a hacer créditos. Vamos a ver cómo hacemos para, ter, para que usted pueda cancelar esas deudas. Y así fue como nosotros empezamos con la ayuda del Comité de Cafeteros. Esto, esta amiga ha sido rentable. Empezando lo que ella me, me dio, producción para, para darle estudio a los hijos. Los hijos cruzaron toda la universidad. El hijo tiene una... Una carrera en la policía, que es un sargento ya prácticamente está pensionado, y la hija es una administradora de empresas. Todo eso me lo ha dado el producido del café. Total, de que yo al café le debo todo. Por eso me da tristeza que en este momento no podamos, no podamos decir que, que podemos vivir del café porque, porque ya el, no es rentable, pero nos va a tocar. Bregar a ver cómo hacemos la forma para que sea rentable, porque yo no sé cómo iremos a hacer. El gobierno no sabe qué ir a hacer con nosotros. En Fuquene, Cundinamarca, encuentras el camino al cielo. Cabañas totalmente amobladas, con piscinas personales climatizadas, para que disfrutes de tu descanso con la paz y tranquilidad de la naturaleza. Cabañas Camino al Cielo. Un descanso del otro mundo. Reproductores Blondia Aquitán de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus cuentas. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. No sufra más quitándose sus botas. Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo. Sin esfuerzo y sin riesgos, retire sus botas con facilidad. Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva reciba este excelente producto. Las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Definitivamente el uso de la cereza del café siempre fue el cuello de botella de la industria cafetera. ¿Por qué? Porque eran volúmenes muy grandes. Además, eran prácticamente inmanejables. Terminaban botados en el cafetal o en la platanera, utilizándose como abono. Pero cuando llovía, todo eso se lavaba y terminaba dónde? En las quebraditas. Al final, en el río La Vieja, el río Cauca, completamente contaminados, no solamente con la cereza del café, sino con las mieles. Entonces, con este modelito que se ha desarrollado en esta finca, podemos hacer un uso racional, darle valor agregado, hacer agroindustria y lo mejor, oxigenar con más plática la economía campesina. Muy buenos días. Mi nombre es Luz Mila Rojas Contento. Yo soy propietaria de la finca Campo Alegre, Vereda Bohemia, perteneciente al municipio de Calarcán. Eh, nosotros, primero que todo, con mi esposo, fuimos administradores de varias fincas dentro de la vereda. Acá levantamos a nuestra familia, a nuestros hijos, tres hijos, de los cuales hay dos que logramos sacarlos adelante. El segundo de los hijos fue especial, él falleció. Lo que hace que nosotros vivimos en esta vereda, hemos luchado mucho para poder salir adelante. Lo que hace que tenemos esta finca, hemos trabajado no solamente en la finca, sino con muchas otras cosas para poder ayudarnos económicamente. Porque la finca, cuando la compramos, no la compramos de contado, sino que tuvimos crédito y para pagar ese crédito nos fue bastante difícil pero gracias a Dios y al trabajo mutuo logramos cancelar las deudas de ella así es como hemos vivido acá hemos trabajado mucho tenemos mucho que agradecerle también al comité de cafeteros porque durante muchas épocas que se hacían las reuniones en el campo en diferentes veredas acá en el municipio de Calarcay, y en Armenia ellos mmm, venían y que les hiciera comidas acá para cuando traían visitas o me llamaban para que les hiciera comidas para llevarlas a diferentes veredas, refrigerios, almuerzos. Esto nos ayudó demasiado y también me sirvió mucho para conocer a la gente, para que también así me llamaran a preparar comidas para días especiales, cumpleaños, primeras comuniones, matrimonios eventos en el municipio de Calarcá para la alcaldía. Yo preparaba estas comidas y con eso nos fuimos ayudando para poder cancelar deudas y dándonos a conocer a nivel municipal, veredal y departamental. Es así como uno logra vivir en el campo y salir adelante. Luchamos para seguir adelante con la finca porque hoy en día el campo. cuando uno nace, crece y vive dentro del campo, uno le toma mucho amor a ello. pero hoy en día es muy difícil para uno poder vivir debido a que las mmm, ventas de café, las producciones no son igual como ahora tiempos y las ventas tampoco tienen un buen pago como era ahora días. hoy en día está uno vendiendo café como si fuera ahora 30 años o así, siendo en la época que estamos viviendo y viendo que todo se ha encarecido, los pagos de los trabajadores, alimentación, manos de obra para de hierbas, para desueldar cafetales, para la recolección del café, para hacer los mismos cultivos de café, desde semillero, almácigo y siembras de café. Entonces todo esto tiene unos costos agregados para el campo que prácticamente el café no nos está dando para poder llevar a cabo todas estas labores agrícolas. Hay partes donde uno puede cultivar muchas cosas. Por ejemplo, esta finca está cultivada con poco plátano. En este momento no hay la cantidad de plátano que cultivamos en otras épocas porque hubo una peste en el plátano. Le dio elefanciasis. Y esto acabó con el plátano apenas, estamos empezando a volver a resurgir maticas de plátano porque hemos sembrado y siempre he vuelto a resultar con la misma enfermedad. La verdad es que para uno de campesino y para nosotros en especial, el campo es maravilloso. Nunca quisiera irme de esta finca, de esta casa. Ha sido una lucha para vivir y subsistir, pero para mí es un pedacito de cielo. Porque tenemos tranquilidad, poseemos de buena salud por el medio ambiente. Y para nosotros es algo tan maravilloso, tan maravilloso, que en esta vereda tengo 70 años de vivir en ella, desde que nací. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto, Zodiac. Repuestos para maquinaria agrícola Case IH. Y Mecol, representante exclusivo para Colombia. Terneras Guirolando de Criadero El Radil. Leche para el trópico. ¿Te gusta ayudar a los animales? Ser médico veterinario es tu vocación. Inscríbete ya en la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia. Marcar la diferencia es implementar ganadería sostenible para permitir que los árboles no solo sean elementos fundamentales en el proceso de captura de CO2, sino que sirvan de hábitat para cientos de especies, propiciando la conservación del medio ambiente y garantizando el bienestar animal para nuestros bovinos. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, más de una década marcando la diferencia. Como les venía diciendo, esta finca cafetera la queremos demasiado y ha sido una harta lucha con ella. De ahí que nació el dulce, cereza, dulce de cereza, el cual tiene una linda historia. Resulta que el comité de cafeteros venía muy vinculado con nosotros y en cierta ocasión trajeron una delegación japonés que para hacer un trabajo dentro de la finca. A ellos, al venir a hacer ese trabajo, querían todo el esquema sobre el café y todo les parecía maravilloso. Cuando ya llegamos al despulpado, ellos me decían que qué hacíamos con esa cáscara de café. Yo les contesté que era para hacer abonos, para huertas y para el mismo cafetal. Ellos, como todos se lo consumen, se trataron de contrariar conmigo por eso, entonces ya vieron y que cómo lo podíamos comer entonces yo tenía conocimiento que esta pulpa se le podía echar a los cerdos y a los conejos como suplemento alimenticio dando un tratamiento especial entonces vieron que no que los animales no que nosotros cómo no lo podíamos comer y la verdad hasta ese momento yo no sabía que podíamos consumir la pulpa del café quién se iba a imaginar que la cáscara del café se iba a procesar y quedar tan agradable tan sabrosa enteramente pero cuando ellos me decían que cómo no la comíamos, yo simplemente dije, Dios mío, ayúdame porque yo no puedo hacer quedar a los colombianos mal que vamos a botar la comida. Entonces yo, sí, nosotros no la podemos comer. Y ellos me dijeron, ¿cómo? Y yo en dulce, en postres, en tortas, en muchas formas no la podemos comer. Viendo que estábamos despulpando café, entonces ellos me decían que les diera de gustar de lo que yo hacía con la cáscara del café. Y yo hasta el momento no sabía cómo se preparaba. Entonces, mi respuesta fue: a mí me dijeron que les tuviera cosas a base de café, más no de los subproductos. Entonces, que a mí le preparamos dulce. Y yo, ¿y cómo le va a preparar dulce? Si está cayendo en una parte sucia, la máquina está sucia. Entonces, ¿cómo hace el dulce o cómo hace las cosas? Y yo, hay que coger el café y pelarlo así, a mano. Yo les mostraba a ellos que tenía que coger el café así y pelarlo así a mano para poder que fuera comestible para nosotros porque si lo dejaba por allí esto estaba contaminado y nos podría hacer mucho mal entonces yo les decía que tenía que ser pelado en esas condiciones ellos dijeron que les diera a probar yo no sabía cómo se preparaba ya ellos se fueron y yo no hacía sino pedirle a mi Dios que me ayudara cómo iba a hacer ese dulce porque ellos quedaron de venir a comer de ese, de esa cáscara organizada y gracias a Dios fue una lucha muy grande, porque para uno darle un proceso a una pulpa que se utiliza para abonos, para darle el, el toque para nosotros comerlo como alimento, no fue fácil, pero gracias a Dios lo pude hacer. Y de ahí nace el dulce cereza de café. Es así como he estado luchando con él y que me ha ayudado mucho económicamente. Para cuando tenemos los trancones por falta de, del precio en el café, entonces esto nos ayuda mucho para ayudarnos a sorbentar en las cosas que necesitamos dentro de la finca. Por eso hoy en día estoy luchando es para sacar este producto patentado y con todos sus papeles para poderlo sacar al mercado libremente y poder que sea, ojalá, un producto de exportación, puesto que ha sido un producto que ha gustado mucho a todo quien lo, procuró, lo ha probado, quien lo ha degustado. Para preparar el producto dulce cereza de café fue algo dispendioso, de lucha, porque no es normal decir que vamos a comer la pulpa, porque si nos consumimos una pulpa que no esté bien preparada, bien organizadita, podría ser nociva para nuestra salud. Fue hace más o menos unos 20 años que estoy en este proceso y que gracias a Dios he podido ir sacándolo adelante. Luché muchísimo por sus sabores, por sus colores, por su textura, por todo ello. No era así, no fue fácil. Pero ya hoy en día, gracias a Dios, he podido luchar con esto y sacarlo prácticamente adelante. Ya hoy queda todo lo más es poder sacarlo al mercado libremente con sus, con sus patentes con sus certificaciones y poderlo presentar más libremente a todo el público porque hasta el momento lo estoy preparando artesanalmente bueno con la visita de estos japoneses empecé a luchar con la pulpa del café para ver qué productos iba a sacar de ellos porque yo mentí en ese momento les dije a los japoneses que de esto podía hacer unas tortas fritas, que podías preparar una crema, un refresco, un dulce, mmm, postres, que mucha cosa podía hacer con ello. La verdad, yo nunca lo había hecho y por mi mente nunca me había pasado eso, porque la cáscara del café la utilizábamos era todo lo más era como abono para el mismo café, para el plátano, los frutales y pare de contar. Con esto yo empecé a preparando la pulpa a ver qué me salía de todo lo que yo había dicho que, que, que hacía porque a mí los japoneses me dijeron que en ese momento les preparara y como yo no sabía preparar nada de esto yo les dije que no les podía preparar porque la cáscara estaba cayendo pelada por la máquina metálica caía al piso que estaba sucio y que entonces esto podría ser muy malo para la salud pero ya cuando ellos se fueron y yo conseguí café y me vine a ver qué preparaba, lo empecé a pelar, fue a mano, manualmente, y empecé a luchar con todas las cosas, a ver cómo hacía las tortas, a ver cómo hacía, cómo podía preparar la cáscara, porque yo no sabía cómo me preparaba. Y así fue como inicié. Logré hacer las tortas, y cuando hice las tortas, dije yo ya puedo hacer todo porque ya sé cómo proceso la cáscara, más o menos. Y fue una lucha bastante, pero hasta que logré hacer el dulce. Yo lo empecé con panela, lo empecé con azúcar, lo empecé con una cosa, con la otra, bregándole a dar un sabor, darle otro sabor. Y la verdad, por ninguna parte me daba ese dulce, me quedaba feo. Hasta que al fin, el primer dulce que hice con cáscara de café fue con sabor a cereza. El color de la cereza y sabor a cereza. Ese fue el primer dulce que hice de la cáscara del café. Paisagro, 20 años. A nuestros clientes, proveedores y compañeros de trabajo, gracias por estar con nosotros. Paisagro, 20 años. Un gran equipo al servicio del campo. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar. De todo para su Toyota conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Oxitetraciclina de larga acción, antibiótico para sus animales de producción. Cuando piense en Oxy, piense en Terra 200, un producto de Laboratorios SFC. Cantinas para leche de Plusagro, económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Fumigadoras para tractor y de agro mecanización en nuestros campos. Les voy a hacer este comentario acerca del dulce de cáscara de café, hace 20 años, el cual lo hice por bendición de Dios, por no dejarnos de echar tierra de los japoneses, y luego querían que yo les diera la fórmula a ellos. Pues para mí fue imposible hacerla porque era algo mío, algo que me lo inventé en ese momento, que yo lo pude sacar a base de trabajo, de lucha, de, de mucho pedirle a Dios que me ayudara cómo iba a mostrar algo que se hiciera con la cáscara del café. Y así fue como luché para poder sacarlo adelante. Me dijeron que fuera a Manizales y allí que les diera la fórmula. Yo me reía porque dije yo, ¿cómo les voy a dar algo que yo no sabía cómo se hacía y que acabo de inventarla? Esto es algo mío, es algo muy propio. Esto es un valor que le voy a dar. A la pulpa del café, la cual se utilizaba solamente para abonos. Naturalmente, que para yo hacer este dulce, tiene que ser un café orgánico, un café limpio de productos químicos, sin fumigas, sin abonos, sin nada de estas cosas. Y así he podido sacar este dulce a flote. Es así como todo el mundo me dice cómo es la receta. No, yo llego hasta ciertas partes y explico muy bien. Primero que todo, vamos a recolectar el café al campo, lo traemos a casa, lo seleccionamos. Acá tengo un grupo de personas, las cuales son las que me seleccionan el café, que vamos a llevar para hacer el dulce. Cuando ya ellos la han seleccionado, entonces viene el despulpado a mano. Es grano por grano que se despulpa. No va ninguna máquina para pelarla, sino es todo a mano. Cuando ya la hemos pelado, entonces llevamos la cáscara a un lavado con desinfección. Desinfección, ¿por qué? Porque el, el café viene del cafetal y aun cuando no se fumigue y no se abone, siempre hay contacto del café con hormigas, con mosquitos, con gusanos, con mariposas. Entonces esto tenemos que tener mucho cuidado porque es un producto que lo vamos a consumir. Y todo producto que vayamos a consumir siempre debe de ir libre de contactos con otras cosas, perderles, botarles todo, lo, lo, la desinfección que traigan del cafetal, además de esto, la manipulación, tanta manipulación, eso también contamina. Así es como nosotros trabajamos el dulce de cáscara de café. Lo trabajamos muy artesanalmente. Y como artesanalmente, tenemos que tener también mucho cuidado con las cosas de la salud. Es así como lo vamos procesando, libre de contaminaciones, libre de infecciones, libre de contactos con animales y también son, son pocas personas las que trabajamos en esto para poder que ya con el conocimiento que se tiene sobre ello, poder ir sacando adelante este producto. En vista al... Digamos que al a lo que pegó este dulce, a lo que llamó la, tanto la atención y empecé a darla al vecindario, a los trabajadores de la finca, todos decían: Esto queda muy rico, es imposible que esto sea cáscara. Y yo: Miren, que es la pulpa del café, miren cómo queda delicioso. Entonces, en vista que esto fue pegando por muchas partes, todo el mundo que probaba le gustaba, empecé a trabajar con el dulce y a venderlo por tarritos. Y es hace ya más o menos unos 15 años para acá que lo he estado sacando al mercado. Cuando hay mercados campesinos, cuando nos invitan a alguna exposición, alguna cosa de productos, entonces lo hemos sacado allí y hasta el momento ha sido un dulce que ha gustado demasiado. Mis intenciones, mis deseos es poderlo sacar con marcas registradas para sacarlo más en grande que tenga más apogeo en los supermercados, eh, ojalá hasta exportarlo. Ese ha sido uno de mis grandes sueños. Vamos a ver si Dios me concede ese sueño y con la colaboración de todas las personas que compran el dulce, que lo han degustado, que lo han probado, yo sé que Dios me va a ayudar para poderlo sacar internacionalmente. Yo, Luzmila Rojas, quien cree esta, esta fórmula, esta receta del dulce de cáscara de café. Quisiera que, que no solo como yo con esta receta que he vivido en el campo toda la vida, que luché tanto para poder sacarla adelante, también muchas personas se animen y hagan otros productos para que no vivamos solamente del campo, netamente de, de, de lo que produce la finca, sino que salgamos adelante con otras cosas. Este producto que se saca ha gustado muchísimo el sabor a café. Saben bien que las personas que hablan de café, quieren tomar el sabor de café en todo, a quienes les gusta el café lo quieren tomar como tinto, lo quieren comer en tortas, lo quieren comer en arequipe, lo quieren comer en dulces. Entonces, yo lo inicié con sabor a cereza, pero ha pegado más el dulce sabor a café. Y allí voy con él. Allí voy con él. Seguiré adelante, seguiré luchando por si hay que mejorar, mejorar la receta, por mejorar su presentación, sus empaques, sus cosas. Pero continuar sacándolo al mercado. En Criadero Diluo tenemos caballos Gypsy Banner, frisones, barroco pinto. Somos criadores de caballos íntegros. Tenemos genética disponible para todo el mundo. No bote la semilla de sus pastos. Siempre la con la sembradora manual de Practiagro. Laboratorios MB, medicamentos veterinarios, producto seguro, eficacia en la salud animal. 15 años de respaldo. ¿Necesitan Ovillas Jersey y Jerhol? El grupo empresarial ganadero del Eje Cafetero se las tiene disponibles para todo el país. Shindaigua, los especialistas en guadañadoras durables, resistentes y potentes. B451, potencia al mejor precio. B45, rudeza y durabilidad incomparables. Apoyamos y contribuimos al mejoramiento del trabajo en el campo y la ciudad. Compra la guadañadora de tus sueños. Chindaiwa, orgullosamente japonés. Motomart SA, distribuidor exclusivo para Colombia de tractores Kubota. El tractor japonés que ama la tierra, contáctenos. Utilizando la cereza del café estamos descontaminando el planeta, el planeta cafetero. Yo me acuerdo cuando era pequeño en estas tierras, cuando era temporada de cosecha, olía a cacota, así se le llamaba en esa época, cacota, ahora tiene un nombre más perfumado, se llama cereza de café. Entonces, esa cacota terminaba contaminando, contaminando el suelo, Contaminando las aguas y contaminando el aire. Entonces, con este modelo de utilización de esta cacota en cereza y ahora en conserva de cereza, pues tenemos una oportunidad gigante, no solamente para esta familia, sino para muchas familias en el territorio colombiano. Muy buenos días, eh, mi nombre es Yanni María Henao, soy la administradora de Cerecafé. Eh, el día de hoy quiero contarles, eh, este es un proyecto que es un proyecto familiar donde trabajamos mancomunadamente eh, para tener unos recursos económicos no solo para la familia, sino las personas que también trabajan a nuestro alrededor apoyándonos con este proyecto. Ser Café es un proyecto que nació de una gran idea de mi madre, quien es la creadora de esta receta y que gracias a mi profesión la he podido apoyar durante todo este tiempo. Obviamente pues lo hemos hecho mancomunadamente con otras instituciones que siempre han estado al lado dándonos buenas ideas y proyectándolo obviamente pues a, a un mercado eh, no solamente departamental sino un mercado nacional e internacional. Eh, han habido instituciones como eh, los carabineros del departamento del Quindío que realmente han estado muy, muy, juntos con nosotros, eh, ayudándonos y apoyándonos en la parte de este proyecto, eh, también las instituciones eh, del Estado, como son las alcaldías y gobernaciones, que nos han eh, invitado a las diferentes actividades, como son las vitrinas empresariales y agropecuarias, que de verdad ha sido una gran idea y un gran apoyo, porque nos han permitido darnos a conocer durante todos estos mercados. Y no solo eso, sino hemos hecho nuevos clientes que son los que permiten que Cerecafé crezca cada día más. Cere Café fue una propuesta y un proyecto que nació de un experimento que hizo mi madre. Y nunca eh, imaginamos la magnitud y hasta qué punto eh, íbamos a llegar. Solamente dijimos, no, pues ensayemos y miremos cómo va a funcionar. Realmente ha tenido muy buena aceptación y se ha visto su cambio al transcurrir durante estos 10 años que llevamos trabajando con esta receta y que cada día eh, la gente la, la, la ha aceptado, les ha gustado y dándonos a favorecer que tenemos dos sabores, que es la, el sabor a cereza y el sabor a café. Y en este momento estamos manejando dos tipos de presentación. Una de 340 gramos y otra de 840 gramos. Eh, nuestro producto lo pueden encontrar en la Vereda Bohemia, Finca Campo Alegre, del municipio de Calarcá, Quindío. Estaremos prestos a atenderlos y con mucho gusto eh, a darles un, a conocer una cereza de café que, antes, durante muchos años, fue un producto que fue solamente utilizado para abonos o para que se perdieran los cafetales, porque realmente lo que hacían era contaminar nada más. Pero gracias a esta idea es una buena alternativa para apoyar el medio ambiente, ya que ella, así eh, dándole este proceso, la podemos consumir y podemos tener la dicha de degustar una cereza de café y deliciosa, eh, y fuera de eso también con otro sabor, que es sabor a cereza. Embolse y deshoje de forma rápida y segura sus racimos de plátano y banano. Con la embolsadora y deshojadora de Solucampo. Herramientas para mejorar el campo. Albendazol sulfóxido. Controle los parásitos internos de su ganado. La evolución de la purga oral, ahora inyectable. Más beneficios, práctica y segura. Laboratorios MB. 15 años de respaldo. Tropical CIS y su línea de bioilicitores. Fertilizantes orgánicos minerales enriquecidos con algas marinas. Tropical CIS, su aliado en el campo. Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el cañón Espantapájaros de ACG Equipos. Marcar la diferencia es implementar ganadería sostenible para permitir que los árboles no solo sean elementos fundamentales en el proceso de captura de CO2, sino que sirvan de hábitat para cientos de especies, propiciando la conservación del medio ambiente y garantizando el bienestar animal para nuestros bovinos. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, más de una década marcando la diferencia. Con el apoyo de la Policía Nacional, la línea carabineros que se encarga de la seguridad en el campo y también de apoyar los proyectos productivos, pues estamos visitando a esta familia. Una familia que ha recibido ayuda de cuenta de la policía en gestión, en proceso, los tienen los mercados campesinos, están organizando ruedas de negocios, están ayudándoles en lo posible a salir adelante con esta empresa. Pero lo más importante es la innovación, es no quedarse produciendo café para vender tintos o café con leche. O ahorita llaman capuchinos o espresos, no, es buscar la fórmula para trascender, seguir vendiendo la materia prima o seguir vendiendo el café tostado, como quieran, dándole valor agregado, pero ojalá utilizando el 100% del producto. Y es aquí donde entra este modelito, modelito donde se utiliza lo que antes se utilizaba para contaminar las quebradas y los ríos, ahorita lo que se está haciendo es produciendo una excelente conserva que puede llegar a cualquier mesa en el planeta. Buenos días, les habla... Un integrante de la Policía Nacional, perteneciente al Fuerte carabinero Brigadier General Roberto Medina Soto, ubicado en la ciudad de Armenia. El día de hoy quiero contarles que lo que estamos haciendo en esta región tan linda del país, que es la asesoría de proyectos productivos en el marco del programa Juntos con el Campo. Esto consiste en asesorar proyectos productivos en el sector rural, preocupados por el tema de protección ambiental y de generar recursos a familias campesinas. Conocimos un proyecto que pues, estaba solamente allá encerrado en una finca cafetera, la cual pues, es una finca real que tiene sus problemas de economía actual del, en el negocio del café. Conociendo ya esta temática, hablamos con la señora Luzmila, nos dio a conocer su proyecto, nos pareció muy interesante, la cáscara de café en almíbar, y le dimos a conocer pues, la estrategia que tenemos todo el apoyo inter interinstitucional con el que contamos y con el que ella podía contar. Es así como la hemos vinculado con entidades como el SENA y personas pues conocidas, como es el caso del ingeniero Soler, que es un ingeniero de alimentos, el cual nos ha asesorado la parte de higiene en la producción y también en la parte de comercialización. Este producto es bien interesante porque... Sale como un salvavidas para mitigar el impacto ambiental causado por la producción de café. El campesino normalmente la cacota al café la utiliza para abonar la tierra o sencillamente la pila en lugares en donde por escorrentía va a dar esta contaminación a las fuentes hídricas o al suelo. Ya con este producto podemos ver que un problema lo podemos convertir en algo favorable para el medio ambiente y para la economía de una familia campesina la cual, pues, estos recursos van a mejorar su calidad de vida y la de muchas otras personas que intervienen en el proceso de producción. En el eje cafetero tenemos algo muy particular o muy bueno que es el turismo. Entonces, el turista siempre quiere ver algo nuevo, no solamente llevarse la bolsita de café, sino que un subproducto que ellos desconocen de pronto. Se llevan la sorpresa de que es algo muy, muy, muy rico, muy saludable y además estamos contribuyendo con la protección del medio ambiente. Los invitamos a todos a adquirir este producto y a participar para cuidar siempre el medio ambiente que es el de todos. Hoy queremos mostrarle esta faceta poco conocida pero muy interesante que tiene los carabineros de Colombia. Señor campesino, Acérquese a los carabineros, nosotros estamos para brindarle la mano y la asesoría que su proyecto necesita Confíe en nosotros, que nosotros somos su policía nacional Carabineros de Colombia, compañerismo, integridad, bravura eh, Buenos días, Mundo del Campo, mucho gusto, mi nombre es Cristian, ingeniero de alimentos de la Universidad del Quindío eh, Representante legal de la empresa Soluciones Alimenticias Nosotros en estos momentos pues, estamos en este proyecto que se llama Cere Café nosotros de la empresa Soluciones Alimenticias asesoramos varias empresas en todo el eje cafetero, lo que es Risaralda, lo que es Caldas y lo que es Quindío. La Policía Nacional acá del Quindío, lo que son carabineros, llegaron con este producto a las oficinas de nosotros, los cuales nos mostraron que están en un proyecto en el cual nosotros nos, nos interesó mucho, porque es un producto innovador en el cual ellos nos dieron a degustar, donde en realidad es un producto que tiene mucho auge porque es un producto donde están eh, sacando adelante, digamos, por ejemplo, todo lo que son los desperdicios del café que la cereza. Y al momento que nosotros los probamos, vimos que es un producto muy bueno. Nosotros como empresa ayudamos a, la, a los microempresarios a, con todo el tema legal de lo que tiene que ver con trámites, todo el tema, digamos, por ejemplo, de normatividad ante Secretaría de Salud o ante el INBIMA. Y las ayudamos desde el principio para que... Todas las empresas cumplan con todo lo requerido para que puedan comercializar sus productos. Cerecafé es un producto que la verdad es muy innovador, porque es un producto que no existe. La idea es nosotros eh, incentivarlos de qué forma. Primero que todo, estandarizando el producto, de que mirar, de que el producto sepa, se, se pueda comercializar en varios lugares, tanto que esté estandarizado, como que cumpla con los buenos requerimientos que son las BPM, al momento de procesarlo, que sea inocuo y que a todo el... Eh, Todas las personas les gusta el producto. Eh, ¿Cuál es la idea de este producto? Nosotros, pues más, eh, cuando llegaron con este producto, es una señora que ya lleva un recorrido de más de 20 años con ese producto, la idea nos gustó mucho, en estos momentos les estamos ayudando con todo el tema de capacitación, con todo el tema de manipulación de alimentos, con todo lo que tiene que ver con los programas de calidad para que todo el producto llegue a toda la población tanto nacional como extranjera que pues se sabe que el Quindío es uno de los sitios turísticos más importantes de todo el país y llega buscando nuevos productos aparte del café todo lo que tiene que ver con dulces confites todo lo relacionado con el café entonces este producto ha sido probado digamos por ejemplo desde personas desde el extranjero desde personas nacionales y han y han, y han quedado muy encantadas con este producto por lo que es un producto innovador porque la gente al momento que lo ve no pues piensan que es de la cereza del café donde se aprovechan los desperdicios que era antes el, eh, la cereza del café, que lo utilizaban para abonar o para otras cosas, y ahorita lo estamos convirtiendo en dulce. Entonces, la idea es de acá en un futuro estar exportando, estar llegando, digamos, a muchos lugares de, eh, del país, fuera del país, que toda la gente lo conozca y que sepa que es un producto que, primero que todo, garantizamos de que esté estandarizado, que lo mismo que están probando acá sea en otro lugar, en lo que sea, que la calidad del producto sea buena y bajo los estándares de calidad para que el producto sea inocuo y para toda la población colombiana o internacional que la desea probar. Cere Café, eh, primero que todo, es de, es de los campesinos acá de Colombia, es un producto que la idea nació de la idea pues de la señora, en la cual nos llegó a nosotros la idea la cual nosotros la queremos capacitar le estamos dando todas las posibilidades para que este producto sea conocido más que todo porque es del sector agrícola es un producto innovador por lo que es un producto que en estos momentos están estudios, están mirando cómo llegar a este producto pero es un producto que en realidad la señora es la única que sabe cómo preparar esto es un producto que puede llegar a muchos lugares que tiene muchos intereses por lo mismo, porque tanto nacional como internacional, muchas personas eso es lo que buscan un producto nuevo un producto que ellos puedan puedan ver, probar y que sobre todo le guste a la población. Buenos días, como hemos estado viendo durante el transcurso del programa a la señora Luzmila Rojas, la que es pionera de Cere Café, entonces vimos la necesidad de ella necesitar una persona encargada del tema financiero para con el fin de conllevar este producto ya público, con unas bases contables en las cuales ella sepa cuántos que le está dejando de utilidad para ella, cuántos son sus gastos para la creación de Cere Café y asimismo poder brindar un precio al público eh, acorde, en la cual ella también reciba una utilidad, reciba una rentabilidad por este y este precio no sea desmesurado para el público. Es ahí cuando vemos una persona como el campo innova. Eh, crece día a día, innovamos ya en ferias gracias a los carabineros y a la Policía Nacional que nos están ayudando con este tema, los carabineros de la Policía Nacional, que nos incursionarios ya en las ferias, entonces ya vemos cómo este producto tiene una aceptación. Porque es algo de una mujer que creó, que empezó a crear empresa, a creer en ella, a innovar en un producto, como ella lo ha venido contando, doña Luzmila, durante el transcurso del programa. Y es ahí donde día a día vemos que eh, la gente que viene de otros países, nuestros extranjeros, les agrada ver algo diferente. Está ahí dándole un valor agregado a esta pulpa del café, la cual ella, con su innovación, con su creatividad, pudo sacar este producto que ha gustado porque realmente ha tenido mucha aceptación tanto del público afuera como del público aquí adentro de nuestro territorio colombiano entonces es donde los invitamos a que cada día eh, crean en las personas como doña Luz Mila que innovaron y que pudieron ponerle un amor, una entrega y sacar algo como lo que es ahorita Cere Café. Que cere café es un producto innovador para cualquier tipo de persona y también para ya el consumo humano. Entonces, basándonos en ello, ya doña Luzmila ha pasado de manejar su producto netamente local, sino que ya está innovando para ella Crear y está creando su empresa. Aquí es donde podemos ver que ya está conformado por un grupo de trabajo, la cual está Jenny María Nao, que es su hija, como administradora de empresas. Yo, Victoria Eugenia Castrillón, como la administradora financiera. Y cada día involucrando más personas, es ahí donde viene una generación de empleo y también una creación de empresa, ya para que sea más innovador el producto y sea de más de credulidad para los clientes. Tractores Case, tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia, versatilidad, seguridad y tecnología, con el respaldo y garantía de Imecol. Señor, el ganado sigue desganado. El juro de la ganadería. Te entiendo. Eso es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu Veterinario de Confianza. Equipos para construcción. Dobladora de varilla de ACG Equipos. Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia. Representamos la marca Valtra, atendemos sus necesidades con un gran servicio postventa. Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal. ¡Los esperamos! Doramax, Doramectina al 1%, una nueva alternativa en Doramectinas. Acción prolongada, fácil de inyectar, amplio margen de seguridad. Doramax.